porque Michoacán es más. Seguros Álamo presenta. Es necesario acercar a los jóvenes michoacanos a formar parte íntegra de la ciudadanía por medio de espacios artísticos y culturales, apuntó Verónica Bernal, directora general del Festival de Música de Morelia. Creo que el festival tiene que abrir el espacio también a muchas otras expresiones y una de esas, por supuesto, son los jóvenes. Como preámbulo al Festival de Música de Morelia, a celebrarse en noviembre, se presentó una variante artística, la cual consta de 5 murales distribuidos en la capital michoacana, ubicados en Avenida Solidaridad, el Teatro Matamoros, entre algunos, a cargo de 10 jóvenes artistas. Se hizo en coordinación con Futura. Futura fue quien convocó a los chicos que intervinieron, pues las bardas y las casas. Y en base a eso, bueno, pues ya nos plantearon una propuesta y fue que quisimos hacerlo. Alrededor de las 10 de la noche y para cerrar el petit comité, tocó el yajista michoacano Juan Alzate afuera del Teatro Matamoros para invitar a la población al 26º Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, del 14 al 30 de noviembre. Con información de Héctor Moreno, informa Quasar TV.